¿Por qué no le llevaron nomás el vehículo para que le mataron? Una pena, son animales esta gente. A pesar de todo, no sé, que Dios haga justicia. Nada más, señor. ¿Usted no tenía ninguna información de qué podría haber sido el motivo? No, y vamos a decir que con fin de robo, seguramente le habrá reconocido si es de la zona y del lugar donde ella tenía su rastro de donde tenía que irse. Con fin de robo. Usted incansablemente está realizando la búsqueda. Claro, sí, desde el momento de anteayer, ahora va a ser 24 horas, 72. Y no sé. Una pena. ¿Cómo se pudo encontrar el cuerpo aquí en el lugar? Eso yo no puedo contarle. Creo que el oficial acá es el único que le puede contar. Creo que realmente le podemos hacer acercar y le va a contar cómo llegaron al cadáver. ¿Qué vos sabés de que su hija en dos ocasiones incluso ya fue asaltada en la zona cuando utilizaba motocicleta y por eso justamente compró un automóvil? Que yo sepa, no, eso, señor. Ella compró porque realmente es un lugar muy largo y feo, lejano. Entonces, por eso lo que ella compró el vehículo. Fuerza, don Miguel. Gracias, don Miguel. Ella es mi compañera. En unos días terminamos nuestra carrera de psicopedagogía. Ella es una hija mimada entre nosotros. ¿Por qué le tiene que alcanzar así? ¡Qué inseguridad para todos nosotros que andamos por la ruta! Nos compramos un auto porque nos queremos proteger, no para lucirnos por la calle ni por la ruta. Duele en el alma lo que a ella le están haciendo y no merece porque ella es un ángel, un inocente. Una hija mimada con nosotros en el curso de psicopedagogía. No puedo más porque me duele en el corazón. Muchas gracias.